Muy buenas a todos, soy Axel, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un video más. Y el día de hoy, chicos, les traigo lo que es el unboxing de este joystick de marca Colke. Vamos con el logo y comenzamos con este video. Y bueno, chicos, acá como pueden ver tenemos lo que es el blister del joystick. Acá vemos los botones y demás. Joystick con vibración para PC de la marca Colke. Este es el modelo KGJ065, así que bueno, primero vemos lo que son las características. Joystick para PC, ergonómicamente diseñado para mayor confort, compatible con Windows 7, 8 y 10, efecto vibración, cable de 1.5, contiene dos motores de vibración y requiere instalación de drivers para activarla. Después vemos que tiene una longitud de 1.5 metros, USB y bueno, vibración. Así que bueno, este sería el blister del producto, así que ahora vamos a proceder a abrirlo para removerlo. Y bueno, ya tenemos lo que es el Colke en la mano. Vemos que es un plástico bastante, bastante brilloso. Es puro plástico, la verdad, no es que tiene una variación entre botón y plástico, no, es todo del mismo. Vemos que no tiene gatillos como tal, sino son botones. Es joystick muy, muy al estilo PlayStation 2. También vemos los analógicos, que la verdad están bastante, bastante bien. Los botones se sienten muy, muy bien. Lo que sí, esto es más que todo para manos grandes, un poquito más grande de la media, porque tienen bastante separados los botones. La verdad que por el precio que tiene no le puedo pedir mucho, o sea, 750 es un joystick que funciona y yo no soy un catador de joystick, así que mientras yo haga para adelante y el muñeco o el juego se mueva para adelante, no va a haber ningún problema. Tenemos dos botones extra, que es el botón Turbo y el botón Clear, ahí como ustedes están viendo, son botones que no incluyen normalmente los otros controles. Aquí les voy a dejar a ustedes una prueba de audio de cómo se escucha el joystick. Y bueno, chicos, pues acá ustedes como están viendo tengo el control Colke. Ve que aquí dice Colke. Bueno, este es el joystick. No tendrá la mejor calidad, pero bueno, acá está. Créanme que es este. Vamos a remover aquí el cable, que como ustedes saben es de 1,5 metros. Así que bueno, lo removemos al cable, lo estiramos un poco y lo conectamos en el USB de la computadora. Listo, ya ha sido conectado el joystick Colke. Ahora vamos a proceder a encender. Ahí está, ahí encendió. Vean la luz roja, está conectada. Y ahora sí, nos vamos a un videojuego a probar. Vámonos a Fortnite en este caso. Ahora sí, ya estamos en Fortnite. Y ustedes como pueden ver, muevo el analógico, lo muevo de nuevo. Apretamos A, en este caso es el 3. Vemos que cargó. La verdad es que funciona bastante, bastante bien. O sea, le damos a círculo para cerrar. Vemos que acá nos dice modo solitario, cuadrado. Movemos, ahí ustedes están viendo. En este momento estamos en modo solitario, así que damos a aceptar. Y apretamos triángulo o Y para jugar, en este caso es el 1. Y ahí se selecciona. Si les gusta jugar o son de manos grandes, este joystick probablemente les venga bien. Es puro plástico, puro plástico. Es un plástico bastante brilloso. Es un poco menor al que ya estamos acostumbrados, o por lo menos al del Noga. Y bueno, a ver, para que vean que estoy jugando, avanzamos con el personaje a la cuenta de 1, 2, 3. Después saltamos. No sé, yo no juego Fortnite con joystick, así que a ver. Apretamos, 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 apretamos. Bueno, acá yo me estoy apuntando a la cámara, básicamente, para que ustedes vean que sí estamos jugando. Así que bueno, ya estamos moviendo el camión este de aquí. Select, ok, con select nos lleva al mapa. Ustedes vean que estamos usando el joystick. ¿A dónde nos vamos? Vamos a campo. Apretamos X para seleccionar. O A. Yo estoy acostumbrado a lo que son los controles de PlayStation, chicos. Le damos a X para saltar y nos vamos ¡pium! Para abajo. Bueno, es esto. La verdad es que funciona muy muy bien el joystick. Vemos que tenemos uno acá. Hacemos una kill. Listo. Acá hay otro. ¡Ven, perro! Acá hay uno. Otro muerto. Ya van dos muertos. Parece que no tenía arma, me parece. Vamos a agarrar este de acá.
Aplicamos. ¡Ay! Soy un buenísimo del joystick. Estamos jugando en PC, vaya, por si pregunta. Porque el joystick es para PC, ¿no? Así que bueno, ahora sí, chicos, ya lo dejo con el final del video. Y bueno, chicos, pues debido a los problemas de audio y también a la ubicación en la que me encuentro ahora mismo, he decidido hacer este unboxing, como ustedes han visto, con voz en off. Así que bueno, ha quedado un poco bastante bien, me parece a mí, al nivel de Proto. No vamos a ver cómo él hace sus unboxings o sus ensambles. Bueno, ya saben que abajo en la descripción tienen mis redes sociales, Instagram, Twitter. También se pueden unir al canal de Telegram. Ya que están por ahí, también se pueden suscribir al canal y activar la campanita para no perderse absolutamente nada de nada. Yo soy Axel y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Adiós.